Probablemente los trabajadores que tienen, que no les va bien en el trabajo, que ganan poco o tienen dificultades en conseguir trabajo, no tienen buenas referencias, son personas que conservan con particular firmeza su relación con la madre, en el sentido de que la madre nos da todo y no nos pide nada. Entonces, el trabajador que tiene esa particularidad es alguien que desearía en el fondo de su corazón ir a trabajar, pero no hacer nada y que a fin de mes le paguen lo suficiente como para sus gastos personales. O sea, así como la mamá, simplemente por el hecho de existir, le da alimento al niño, lo cambia, lo viste, lo hace pasear, una cantidad de cosas. El trabajador con esas características, también sigue con la misma idea, tiene la idea de que el patrón es como una mamá, que tiene que ser como una mamá, porque es tan rica como mamá, tiene unos grandes senos, así como se imagina que el patrón tiene una gran billetera y que no se agota nunca. En fin, todas esas fantasías hacen que un trabajador sea un mal trabajador y que los resultados de su desempeño sean totalmente inadecuados. Digo que no le alcanza lo que gana para vivir, que le va mal, que vive en la pobreza. Entonces, yo creo que muchas veces lo que les ocurre a estas personas es que no logran darse cuenta sobre qué es lo que están haciendo. No lo entienden. Y al no entenderlo, bueno, siguen por la vida dando tropezones y no logran ganar lo que necesitan para vivir. Entonces, me da la impresión de que a su vez esto está muy sostenido, muy propiciado por lo que llamamos el amor romántico, que vendría a ser el amor que sentimos por la madre. Está tan idealizada aquella relación con la madre, que parecería ser que es el modelo del cual no nos tenemos que bajar, que siempre tenemos que hacer lo mismo que hicimos con aquella gran relación. Y es un desastre eso, ¿no? O sea, seguir pensando que tenemos que ser los hijos de mamá, yo qué sé, la verdad que no da resultado. Será muy lindo, muy romántico, muy, no sé, ideal, fantasioso, pero realmente la persona que hace eso paga con calidad de vida, le va mal. No se puede seguir pensando que los demás son nuestra mamá. No es. Eso estuvo bien en aquel momento, y aparte es que fueron unos años nada más, pero se terminó para siempre. Se terminó. No existe más aquello.